momentico y me cogió la cumbapa. ¿Estamos grabando? Ay, me cogió un brazo. Ay, gordo. Estoy alucinando, ¿ya? Pero no mentiras. Ay, gordo, espera, ya lo presento. Ay, gordo, bienvenidos a... Ay, amigo, niño. ¿Quieres que presente yo? Ay, bueno, está bien. Que yo no digo? Puedo. Enséñame qué digo y yo te ayudo. ¿Ah? ¡Ah, no, ya! Ay, no, es que... Ay, ustedes... Ay, estoy aquí con... Lindo. Juan. Digo, estoy con... Me llamo Juan David. Con Juan David. Yo sé que te llamas Juan David, modelo. Vale. Estuve en el desafío y estoy loca de amor por él. ¡Ay! ¡Mary! ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Estás bien? Ya, estoy bien. Ya. Un besito, está bien. Hola. ¡Mua! ¡Ay, Dios! Si sigues así, no te voy a volver a dar besos. No, mentira, ya, listo. Hola, niños, bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Garricura. Aquí está conmigo Juan David Agudelo. ¿Así? Hola. Muy bien. Ay, ¿cómo estás, gordo? Feliz de verte. Ay, yo digo lo mismo, ¿no sabes cuánto? Ay, no, mucho más que yo. Ay, no, yo estoy muy feliz. No, yo estoy más feliz. No, yo estoy más feliz. No, yo estoy más feliz. Bueno, está bien, tú estás feliz y yo estoy re feliz. ¿Qué te hizo tan bonito? Ay, no sé. Me hicieron con amor. Se nota. Sí. Lindo, lindo. Muchacho es bonito, ¿no? Simpático, bonito y además, super pilo. Diseñador industrial, ¿cómo así? Especializado en España, ¿cómo así? Sí, bueno, yo realmente estudié diseño industrial porque no me gustan las matemáticas y quería estudiar arquitectura y la arquitectura tenía matemáticas. Ajá. Entonces... empecé a estudiar diseño y me gustaba mucho crear objetos y de pequeño me regalaban estos juguetes para armar como Stralande Lego y armaba cosas. Sí. Y terminé estudiando diseño industrial, hice la mitad de la carrera acá, me fui a vivir a España, terminé mi carrera en España y trabajé varios años, unos 4 años, como jefe de producción en fábricas de muebles y en empresas que diseñan muebles y hacen muebles. ¡Qué chévere! Oye, ¿y entonces cuándo te picó el bichito de la actuación? Una vez en un paseo, justamente, que me había invitado mi primo, una amiga de la suegra de mi primo me propuso que si quería ser actor y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar y de pronto tuve mi primer trabajo en Padres e Hijos, hace ya mucho tiempo, que ya se acabó hace mucho tiempo, ¿sí? Y de pronto me di cuenta que servía y seguí estudiando y seguí preparándome y seguí trabajando y... aquí estoy. Y aquí vas. Y aquí vengo. Eso es cierto. Sí. Ay, oye, Juan David, me encantaría seguir hablando contigo, me encantaría seguir estando aquí contigo, pero nos vamos a quedar los dos. Pero por ahora, despídete de todos los chicos que están viéndote y todos los papás y todos, déjales un mensaje. Ahí está la cámara para ti. Ay, niños, niñas, papás, papases, les mando un beso, por favor, quédense aquí conectados con esta gatita hermosa, preciosa. Cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana, besen mucho a sus hijos y hijos, díganles a sus papás que los aman. Ay, tan bonito. Y yo me quedo aquí contigo terminándote esas uñas que las tienes un poco difíciles, ¿no? Así, de chisme. Duras de roer esas uñas, pero bueno, no importa, nada difícil para mí. Este es un desafío. Y ustedes sigan conectados aquí en Mi Garricure, el Club 10 Caracol. Bye.